Bueno, Cameco es una cámara que nuclea a muchísimos rubros y muchísimas actividades. Lamentablemente son muy poquitos los que están trabajando, digamos, en un porcentaje muy bajo, pero por lo menos que tienen sus puertas abiertas. Así que estamos muy preocupados desde la Cámara Argentina de Comercio, hemos hecho algunas gestiones también, y de Cameco hemos acompañado. Sabemos que las autoridades municipales tienen toda la buena intención de reactivar la actividad comercial de la ciudad lo antes posible, pero la situación hoy del comercio en general, de toda la actividad económica de la ciudad de Mar del Plata, a no ser algunos temas muy, muy puntuales, es realmente muy difícil, creo, como nunca hemos vivido ni pensamos vivir, ¿no? Seguro. Ahora, Juan, da la sensación de que este panorama, por lo menos en lo inmediato, en esta coyuntura, se resuelve solo a través de la asistencia del Estado al sector privado que genera empleo, ¿no? Y en este sentido, la consulta es por los planes que el Gobierno Nacional ha anunciado, los ATP, lo que es asistencia al pago de salarios, líneas crediticias. ¿Ha llegado todo esto al sector comercial de Mar del Plata y qué opina de este tipo de herramientas? No, en principio es insuficiente y en realidad no ha llegado bien, ha llegado muy poco. Es muy dificultoso entrar al sistema a veces. Se ha inscrito, nosotros acá no tengo presente, pero la cantidad de socios de la Cámara que se han presentado y bueno, por un motivo u otro no han sido aprobados esas peticiones. Entendemos de que la asistencia debería ser tomada de otro lado, con mucha más energía, con mucho más agilidad para las pymes, porque cada día que pasa se hace muy difícil. En general entendemos de que no, que el Estado debería tener una línea distinta a la que viene practicando, porque no hay posibilidad. Y por otro lado, existe esta problemática de los bancos, ¿no? Al no estar abiertos todos los servicios de la actividad bancaria, hay muchas cosas que dependen de esos requisitos que solamente el banco los da. Y se hace muy difícil hoy acercarse a un banco en todo sentido, es muy difícil. Entonces, realmente ha costado mucho y entendemos de que tiene que haber un plan, así como hay un plan para el tema de salud con varios asesores, creo que deberían rápidamente generar un grupo de asesores para poder ofrecer una actividad que pueda asistir realmente a todos los sectores, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación en términos de conservación de los puestos de trabajo? Porque ha habido acuerdos que contemplan reducciones salariales para mantener la plantilla de trabajadores, pero está claro que en una situación donde las ventas se acercan mucho a cero en muchos rubros, esto sigue siendo difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo está este tema del empleo en el sector aquí en Mar del Plata? Para que tengamos una idea, por ejemplo, un restaurante, un gastronómico que está abriendo, el promedio de la venta delivery no llega al 10-12%. O sea que cualquier estructura gastronómica sabemos que tiene una cantidad de empleados que solamente con el 10% puede abastecer esta situación. Es muy difícil, hay desempleo, porque se ha generado desempleo, al haber un cierre de un negocio hay desempleo. Sabemos de algunas empresas que ya no pueden continuar. Porque vamos a suponer que mañana se reactiva sale una prueba, se dice, bueno, se va a abrir toda la actividad económica de la ciudad. ¿Cómo van a funcionar los restaurantes? ¿Cómo van a funcionar los hoteles, los cafés? Bueno, toda la actividad va a tener que tener una programación distinta. Y esto, obviamente, que en la mayoría de los casos va a exigir una nueva inversión. El comercio no está en condiciones de hacerlo. Sabemos que por una cuestión, y estamos de acuerdo con una cuestión de preservar el tema de salud, hay montones de situaciones que no se pueden seguir realizando como habitualmente se hacían. No sabemos, sabemos que prácticamente hemos perdido ya la temporada de invierno, casi de un hecho que no vamos a tener una temporada de invierno. No sabemos cómo vamos a llegar al verano. Entonces, la incertidumbre sumado al no poder tener abierto el negocio o la actividad comercial hace un cóctel muy difícil para cualquier pyme de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Yo lo que siento, Marcelo, es que hay mucha angustia, mucha impotencia, tanto de los empleados, de los dueños de los locales, todo es un combo. Por suerte hay mucha unión, mucha comunicación, como este medio que nos permite estar más conectados, pero tiene que haber una respuesta rápida en cuanto a la apertura y a la asistencia del Estado real, y la apertura de los bancos con todos los servicios, los bancos con todos los,
los protocolos de salud, pero los bancos hoy tienen que estar con la prestación de todos los servicios. Es imprescindible. Realmente la gente que necesitaba comprar algunas otras cosas salió a comprar. Hubo un gran compromiso de todos los negocios y algunos, en algunos casos de aquellos que abrieron especialmente para esa experiencia, que no venían abiertos, digamos, también hubo un compromiso muy grande del público, a no ser algún caso puntual o alguna foto que dio vuelta por algún lado, pero realmente el compromiso de la ciudadanía fue muy bueno, fue muy ordenado, mantuvo las distancias, mantuvo el protocolo. La experiencia fue buena. La venta, obviamente, que no puede ser buena porque no hay dinero, no hay dinero. La gente no tiene dinero. Hoy hay una situación con la cadena de pagos que está muy, muy trabada. En algunos casos está paralizada. Hay un problema muy grande también con el tema de los valores, de los cheques, que todos sabemos que cada día se están acumulando más en los bancos. Por eso que hablaba, decía hoy de los servicios del banco. Uno va a retirar un cheque y no lo puede retirar. Primero porque tiene que pedir un turno, después que se lo dan a los 10 días, 8 días. Entonces, la economía de la ciudad de Mar del Plata, o gran parte de la economía, necesita tener una planificación distinta. Mar del Plata es una ciudad atípica, porque tiene diferentes cordones que generan recursos, generan la economía, pero sabemos que el turismo, el movimiento que tiene la ciudad, es importante. Y las industrias de Mar del Plata también necesitan tener sus bocas de venta. Y obviamente que si no hay empleo, la gente no cobra, no puede gastar. Esto es una fórmula básica, ¿no?, para la economía de cualquier ciudad. Seguramente. Ahora, Juan, en este contexto, ¿cuál es la posición, digamos, que tienen en Cameco con respecto a la reapertura de las actividades comerciales? ¿Cómo piensan ustedes que debería manejarse esto? En el sentido de decir, bueno, hay que abrir con protocolos, digamos, volver a la normalidad, obviamente con todos los cuidados que impone esta situación sanitaria. ¿Qué rubros, cómo lo están viendo esto para las próximas semanas o meses, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Nosotros entendemos que hay una muy buena voluntad del intendente, de la Secretaría de la Producción, de toda la gente de la comuna, también de los otros estamentos de gobierno y nación. Sabemos que no hay un manual para esto, porque, como bien decía, no sabemos cómo termina esto y cuándo termina. Pero creo, entendemos de que la apertura debe empezar a reactivarse, porque siempre manteniendo los protocolos y demás. Nosotros, Cameco, ha asesorado a muchos de sus socios, han presentado los protocolos en la Secretaría de la Producción, la Secretaría de Producción lo ha presentado a Salud, los que ha aprobado Salud han vuelto a la Secretaría de la Producción y de ahí se elevan a la provincia de Buenos Aires, que es donde, en definitiva, aprueban el gobierno de la provincia de Buenos Aires la ampliación de los rubros. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, se habilitaron los corralones de materiales de construcción y demás hace 15 días más o menos, pero no estaban las obras habilitadas, entonces tener los corralones y no estar quienes consumen era un tema difícil. Por suerte fueron habilitadas las obras, hay una cantidad de obras privadas con todos los protocolos que comenzaron esta semana a funcionar, nosotros tenemos varios socios, prácticamente han tomado todos sus empleados, o sea, han mantenido el empleo, digamos, reacomodando de acuerdo a los protocolos. Bueno, ahí hay una reactivación, estamos trabajando. Y creo que esto se debería repetir en todos los sentidos. En el puerto, por suerte, se ha mantenido bastante la actividad portuaria, ahora se ha ampliado más el tema de los servicios, la prestación de servicios, la apertura del parque industrial en casi su totalidad es muy bueno. Y bueno, nosotros del sector, lo que tenemos del sector PYME y demás, lo que tenemos que tratar es de utilizar, como dicen, todo lo menos posible la cantidad de medios de transporte público, buscarle de qué forma la gente se acerca a su lugar de trabajo, pero escalonadamente deberían abrir casi todos los rubros, porque entrar a comprar a una verdulería con todo el protocolo de salud y entrar a comprar a una pinturería o a una óptica no cambia. Entonces, creo que se debería abrir toda la actividad comercial.